Hola, ¿cómo están? Feliz domingo. Dios los bendiga. Hi guys, good morning. Happy Sunday and God bless you. Today I have something prepared for you, very special. Today we're going to talk about a miracle that happened in the Bible during Jesus' time. And I also want to discuss these pictures that I have with you. We're going to start off this video with prayer, two worship songs, and a lesson. Hoy tengo un tema preparado para ustedes, es muy interesante, se habla de un milagro que hizo Jesús. Vamos a empezar este video con una oración, dos canciones y el material, el tema. Okay. Ahora es tiempo de orar, por favor cierren sus ojos y acompáñame, ¿ok? Heavenly Father, I give you thanks for this moment, for this day, Lord. I thank you for every single child that is watching this video. I ask, Lord, that your will be done. I ask that you take control of this lesson, that you take control of this video, and that it reach many homes as possible. Thank you, Jesus, for dying on the cross for our sins. Thank you for doing all that you do. Thank you for all our blessings. Thank you for our lives. Thank you for the roof over our head, the food that you provide. Thank you for our health and our family. And there's so many more. But most importantly, Jesus, I thank you because you died on the cross for my sins and the sins of everyone I love. Thank you for all that you do. I put this lesson in your hands. In the name of Jesus, I pray. Amen. Padre Celestial, te doy las gracias por este día, por este momento. Te doy las gracias, Padre, por cada niño que está conectado hoy viendo este video, Padre. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada niño que esté mirando este video, que tenga entendimiento de esta lección, Padre. Abre sus mentes, sus corazones, abre sus ojos, sus oídos para que puedan entender este material. Doy gracias, Jesús, porque moriste en la cruz por mis pecados y por los pecados de todo el mundo. Gracias, Jesús, por ser mi mejor amigo y por amarme. Gracias, Jesús, por dándome todo lo que yo tengo. Gracias por el techo que pusiste sobre mi cabeza. Gracias por la comida que pusiste en mi mesa. Gracias por protegerme para que no me enferme. Y gracias por proteger a mi familia. Toda la honra y toda la gloria a ti, Padre Celestial. Te pongo este video en tus manos y que se haga tu voluntad. Gracias por todo lo que tú eres en el nombre de Jesús. Amen. Si oraste conmigo, gracias. If you prayed with me, thank you so much. And let's go ahead and go to the next part. Si ustedes oraron conmigo, muchas gracias. Ahora vamos a lo siguiente.
Today I have an important topic for you. Today we're going to discuss how Jesus heals a blind man. This is actually based on a true story. It's written in the New Testament in the book of Mark, chapter 10, verse 46 through 52. So I have my app here. I have my little, this is called, I have my little tablet. So I'm going to go ahead and read this. And then I'll go ahead and, once I read it in English, I'll go ahead and read it in Spanish. Hoy vamos a hablar del tema que Jesús sana a Bartimeo. Esto es una historia, un cuento real, pasó en la Biblia. Esto está en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Voy a empezar a leerlo en inglés y después lo voy a leer en español. Okay? Muy bien. All right, so as I said previously, Jesus heals a blind man. Then, it says here that then they came to the town of Jericho. When Jesus left there with his followers, a large crowd was with them. A blind man named Bartimaeus, meaning son of Timaeus, was sitting by the road. He was always begging for money. He heard that Jesus from Nazareth was walking by, so he began shouting, "Jesus, son of David, please help me."
And this is a lovely picture that I have here. This is the blind man. He's actually begging for money. So here you go. You see that? He's sitting on the side of the road. Give you guys a few minutes so you guys can see that. Bartimaeus. All right, and it says here that many people criticized the blind man and told him to be quiet. But he shouted more and more, "Son of David, please help me." Jesus stopped and said, "Tell him to come here." So they called the blind man and said, "You can be happy now. Stand up. Jesus is calling you." The blind man stood up quickly. He left his coat there and went to Jesus. Jesus asked the man, "What do you want me to do for you?" He answered, "Teacher, I want to see again." Jesus said, "Go. You are healed because you believed." Immediately the man was able to see again. He followed Jesus down the road. That is a beautiful miracle that actually happened. Jesus was able to heal a blind man that was neglected and he was sitting on the side of the road. And here are Jesus and his followers. Okay, and a lot of people knew about him and they were curious about him, and so they would go find him. And Bartimaeus, he knew about Jesus, but he was just waiting for the right moment. He was hopeful. He had hope. And lastly, this is a picture that I have of Jesus healing Bartimaeus. And look how happy he is. He's super, super happy because Jesus granted him that miracle. Isn't that beautiful? Isn't that beautiful? Yes, amen. Ahora voy a empezar a contarle algo real, un caso real que ocurrió en los tiempos de Jesús. Esto está escrito en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. Está en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. El tema de hoy es Jesús sana a Bartimeo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que pide limosna? Es el ciego Bartimeo. Pobre Bartimeo es el ciego, no puede ver. Bartimeo no podía ver, por eso pedía limosna. Las personas dan dinero a Bartimeo para ayudarlo. De repente, Bartimeo escucha el sonido de pasos. ¿Qué ruido de pasos es este? Es una multitud pasando por ahí. Un montón de gente. ¿Qué ruido es este? Pregunta Bartimeo. Un hombre le responde, es Jesús de Nazaret que pasa por acá. Bartimeo esperó tanto tiempo que Jesús. Bartimeo esperó tanto tiempo que Jesús pasara por ahí. Él sabía que Jesús podría sanar la enfermedad de sus ojos. Finalmente, Jesús pasaba por ahí. Bartimeo comenzó a gritar, ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Las personas le reclaman, ¡Cierra la boca, Bartimeo, deja de gritar! Pero Bartimeo grita aún más alto, ¡Jesús, hijo de David, ten piedad de mí! Jesús escuchó la petición de Bartimeo. Se detiene y dice,
traigan al ciego aquí. El hombre dice a Bartimeo, vamos Bartimeo, levántate, Jesús te está llamando. Bartimeo dio un salto, suelta su copa y sale en la dirección a la voz de Jesús. Bartimeo se acerca a Jesús y el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero poder ver. Quiero ver cosas, respondió Bartimeo. Entonces ve, responde Jesús. Estás curado porque tuviste fe. Y Bartimeo ve. Bartimeo ve el rostro de Jesús muy cerca del suyo. Vamos a dar gracias o vamos a dar gloria a Dios porque Jesús sanó a Bartimeo. Jesús sana cualquier enfermedad. Cuando tengan alguna enfermedad, Jesús quiere que tengan fe en Él. Él puede sanarlos. Amén. Y por último, aquí está la foto. Aquí está Bartimeo. Está súper alegre que Dios le hizo un milagro en su vida. Ahora Bartimeo pudo ver. Qué bonito saber cómo es Dios. Jesús nos ama y quiere lo mejor para nosotros y realmente sí nos quiere conseguir las peticiones de nuestros corazones siempre y cuando es para bien. Alright, pues es todo lo que tengo para el día de hoy. Ojalá que a ustedes les encantaron este video, esta historia, cómo Jesús sanó a Bartimeo. Ahora nomás quería felicitar varios niños en la guardería porque cumplen años o ya cumplieron años o van a cumplir años en el mes de agosto. Quiero decirle happy birthday a Camila Díaz, ella acaba de cumplir 5. Ángel Chávez, Alberto Chávez y Octavio Trillo. Felicidades, happy birthday, les voy a poner una canción. Dios los bendiga y gracias por este video. Bye.